esto que ven aquí ya son los platos limpios. Porque para nosotros el sí es esto. Pero en la India, cuando te dicen que sí, hacen esto. Esto es lo más extraño que he visto en mi vida. Antiguamente, si tú tenías una niña, te daban más bien el pésame. Te decían que era algo negativo, algo malo. Un montón de contaminación y junto a ellos están ahí cocinando. Me puse el cinturón porque ya me pareció estarme arriesgando demasiado. Muy buenas, campeones, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Ramón. Yo soy María Emily. Y nos encontramos ahora en Delhi. En este video les vamos a enseñar las cosas que nadie les cuenta sobre la India. Este país nos ha sorprendido en tantos aspectos que miren, es que no nos van a alcanzar los videos. Estamos preparándoles videos increíbles, pero sin duda este va a ser de los mejores. Empezaremos tomando uno de los medios de transporte más tradicionales y comunes aquí en la India, es un tuk-tuk. Por supuesto, este viaje no podemos hacerlo solo, nos ha acompañado un buen amigo mío que no sé ahora mismo dónde está escondido. ¿Dónde está? Antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal La Vida de M y por supuesto al canal de nuestro gran amigo Gabriel Herrera, así como también de su hermosísima esposa Angie, que está por aquí. Vamos a irnos a una aventura increíble montándonos en estos tuk-tuk. Nos vamos a separar por primera vez en todo el viaje. Vamos a ir en dos tuk-tuks diferentes, pero yo le dije, fui muy específico, no lo vayas a perder de vista. Nos cobran 100 rupias por cada uno, que son un poquito más de 2 euros, así que está bien. Para ver más sobre el viaje, también síganos en nuestras redes sociales, @mariemily_ La Vida de M, @GabrielHerrera_ y cuenta de Instagram Angelina K. Bienvenidos a Delhi. Algo muy interesante de los tuk-tuk aquí en India es que tienen taxímetro. Bueno, sería tuk-tucímetro. Miren qué curioso, ¿no? Curiosísimo eso. Como pueden ver, no es una zona demasiado transitada. Y es que para llegar aquí hay que más o menos rebuscar. Claro, los locales sí que conocen el sitio, pero no es particularmente famoso. Ya verán, se van a sorprender cuando lo vean. Les he traído a un lugar muy especial. Este sitio se llama Agrasen Ki Baoli. Ustedes pensarían, ¿pero acaso eso es un templo? ¿Acaso es un lugar religioso? ¿Es un lugar de peregrinación? No, en realidad no. Nada que ver, quiero que lo vean primero, que me dejen en los comentarios lo que ustedes creen que es y después yo les explico. Miren esto, qué impresionante lo profundo que es. Y además nos encontramos, si se fijan, en los edificios que están alrededor, en una parte muy céntrica de la ciudad. Esto es un lugar que está un poco escondido en las callejuelas y tal. ¿Qué creen ustedes que es o que fue el uso de esto? ¿Para qué creen que servía? Les cuento, esto era un lugar para recolectar agua. Claro, piensen que en el pasado no existían las tuberías, no existían los sistemas de plomería, no existía nada de eso que tenemos en la modernidad. En aquel entonces tenían que recolectar agua en sitios como este. Tiene distintos niveles de profundidad, se iba llenando y a medida que se iba llenando, pues la gente iba recolectando. Por eso es que están estos escalones aquí, porque claro, ellos tenían que bajar o subir. Y si el agua estaba muy profundo, pues te tenían que bajar hasta allá. Si el agua estaba más arriba, lo recogías ya desde aquí mismo. Nos encontramos ahora mismo muy cerca de un monumento famosísimo de la India. Es la Puerta de la India. Ahora les voy a explicar lo que es y por qué se hizo. Pero mientras tanto, les hago una pregunta. Ustedes se han fijado que hay muchísima, pero muchísima gente en la calle. Algunos están trabajando en negocios informales, pero otros están en movimiento, se dirigen a algún lugar. Y es que se dice que el indio pasa en promedio 6 años en movimiento, es decir, transportándose de un lugar a otro, yendo a su lugar de trabajo. Y aprovechan esto para hacer muchísimas cosas, por supuesto. Comunicarse, hacer esto, aquello. Eso es muy interesante hacerlo notar, porque si nos ponemos a calcular, todos nosotros pasamos mucho tiempo de nuestra vida haciendo cosas. Eso lo vi en un libro que compré que se llamaba Mil y un Curiosidades y Hechos Extraordinarios. Y comentaba el tiempo que pasamos haciendo cosas. Por ejemplo, casi todos nosotros pasamos al menos un tercio de nuestra vida durmiendo. Es decir, que si vivimos una media de 6 años, 30 de esos 100 las pasamos inconscientes durmiendo. Y eso me puse a pensar, claro, en realidad no vivimos 100 años, vivimos muchísimo menos. Me recuerdo que había una parte que decía que pasamos 3 años en el baño. Y muchas cosas así. Pasamos yo no sé cuántos años comiendo, pasamos yo no sé cuánto tiempo mirando la televisión. Y cuando lo sumas todo dices, vaya, la vida en realidad es muy corta. En fin, sigamos. Fíjense que algunas casas les ponen el nombre de la persona, el político que vive dentro. Y en este caso, por ejemplo, es el señor Tek Pakash, que es un miembro del parlamento. Por todas partes van a encontrar estos árboles. ¿Y estos árboles son qué? Efectivamente, son árboles de mango. Y es que el mango es originario de aquí, de la India. Si ustedes en sus países tienen un árbol de mango, pues ya saben que sus ancestros nacieron en esta zona del mundo. Aquí, como en Venezuela, seguramente en muchos otros países de Latinoamérica, se encuentran
encuentran por todas partes. Existen infinidad de variedades. Por ejemplo, en Venezuela recuerdo que estaban los pequeñitos que se deshilachaban. Me parece que le decían hilachas o hilo. Y luego están los grandes. En Europa venden, por ejemplo, los grandes, que también recuerdo que en Venezuela le llamaban mangas, no mangos. Me gustaría saber si hay muchos mangos, sobre todo en las calles de sus países. Existen más de 1000 variedades de mangos e India es el mayor productor de todo el mundo, lógicamente. Y claro, uno ve cómo lo cocinan y cuando ya está preparado, pero no ve cómo lavan los platos. ¿Quieren ver cómo lavan los platos? Les enseño. Aquí lo pueden ver, tienen su botecito y simplemente le van echando agua. Esto que ven aquí ya son los platos limpios. Y estos son las sobras, no lo botan. ¿Qué harán con eso? Bueno, lo dejo a su imaginación. Ahí va el chico que lo está echando todo. Observen que hay muchas chicas en esta zona. Aprovecho para decirles un dato súper extraño sobre la India. Y es que cuando tú tienes un hijo, se ve como una bendición y te felicitan muchísimo. Pero, ahora ya en menor medida, pero antiguamente, si tú tenías una niña, te daban más bien el pésame. Te decían que era algo negativo, algo malo. Ya ven cómo ha cambiado la cosa con el tiempo. Nos encontramos muy cerca de la Puerta de la India. Es como una especie de arco de triunfo, como la Puerta de Alcalá de Madrid, pero se encuentra, como ven, rodeado de parques naturales. Y es que aquí en Delhi, nada más en Delhi, hay más de 1400 parques. Sí, uno diría que es una ciudad muy congestionada, que está llena de tráfico, que está llena de edificios, pero en realidad no. Miren, hay una cantidad de parques enormes y además tienen unas dimensiones gigantescas. Ahora, quiero que nos acerquemos para allá. Hay una cúpula muy interesante y además quiero comentarles sobre la Puerta de la India porque tiene una historia genial. Vamos. Observen lo que se encuentra a mis espaldas. Hay una cúpula con una estatua. Ese lugar estuvo vacío por muchísimos años. Hoy en día han puesto una estatua de un militar indio, pero eso estuvo vacío por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque aquí en realidad se erguía la estatua del rey de Inglaterra. Como ustedes ya sabrán, la India formaba parte del Imperio Británico y la existencia de Bangladesh y de Pakistán se debe en gran medida a movimientos arbitrarios que hicieron los ingleses en estos territorios, que tiene que ver más bien con religión, ¿no? De hecho, se llamaba Pakistán del Este y Pakistán del Oeste. Y era el mismo país, imagínense lo que significaba para la gente que está hoy en Bangladesh, que en aquel entonces era Pakistán, transportarse de un lado al otro del país, tenía que atravesar todo lo que hoy es la India. Muy complicado. Entonces, claro, cuando la India se independiza en 1947, lo primero que hizo la gente fue derribar la estatua del rey de Inglaterra. Y eso me lleva a comentarles lo que hay justo enfrente de aquí. Ese monumento gigantesco que supera en altura a muchísimas puertas alrededor del mundo se llama la Puerta de la India, que conmemora la participación, pero sobre todo la memoria de los soldados indios caídos durante la Primera Guerra Mundial. Como les dije, a la India tratarse de un territorio británico, pues los soldados indios eran enviados como si fuesen soldados de la corona británica. Y entonces, claro, muchísimos, más de 90.000, se estima que más o menos 90.000 soldados indios perdieron la vida en las trincheras, en diferentes frentes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, observen cómo hay nombres, los nombres de los soldados escritos en los muros, por dentro, por fuera e incluso por allá por el interior, si lo aprecian bien, están los nombres. Yo me imagino que no estarán absolutamente todos, pero hay un montón. Aquí dice que esta piedra fue colocada aquí por el mariscal de campo y duque de Connaught el 10 de febrero de 1921. Miren cómo el agua de la fuente es de color verde. Vamos a acercarnos un poco. Claro, el agua se ve así, totalmente verde. No se puede ver ni la profundidad. Fíjense que ahí hay una hoja y apenas y se puede ver y está a escasos centímetros de la superficie. Y así mismo, si se fijan, no en el agua, sino en el chorro de la fuente, es de color verde. Yug. Bueno, son algas, es una cuestión natural a pesar de todo, ¿no? Pero en muchos lugares de la India van a encontrar una cantidad asombrosa de gente, siempre los van a rodear y tal. Algo interesante es que aquí en Delhi hablan el hindi, antiguamente era el sánscrito, pero bueno, no hablaremos de eso en este video. Lo que sí es interesante saber es que en la India, en todo su territorio, se han reconocido más de 1400 idiomas diferentes. Eso sin contar las pequeñas variaciones que pueden existir y que todavía no se han descrito. Y asimismo se han reconocido oficialmente 22, al menos 22 idiomas en este país. Así que cruzar es todo un mundo. Esto es complicado. Fíjense que ahí están los chicos. Y ahí van. ¿Qué tal la experiencia? Toda una experiencia, toda una aventura. Y ahora, campeones, les hago una pregunta muy importante. Si en Sudáfrica el padre de la nación es Nelson Mandela, ¿quién dicen ustedes que es el padre de la India? Estoy seguro de que lo conocen, me lo dejan aquí en los comentarios.
hay zonas en Delhi que son bastante más tranquilas. El problema está en que no hay hoteles en esas áreas, o hay muy pocos, y cuando los hay suelen ser extremadamente caros. Entonces la zona más hotelera, donde más se consiguen, son precisamente las zonas en donde hay más bullicio y hay más gente. Por eso nosotros también nos quedamos en donde estamos ahora. Entonces, si buscas hoteles de calidad cerca de la plaza, vamos a decir la más céntrica, hay muy poca cosa. Por eso es normal encontrar a los turistas más bien en donde nos estamos quedando. Ahora, por supuesto, tengan en cuenta que un hotel 3 estrellas no tiene el mismo mantenimiento que un hotel 3 estrellas europeo o de Estados Unidos. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso. De hecho, a veces se encuentran hoteles de 4 estrellas que están en pésimas condiciones. Pero mientras tanto, les muestro algunas otras cosas de aquí de la India extremadamente raras. Y aquí en la India es común pintarse el pelo de rojo con henna. Particularmente los hombres lo hacen, me parece, que para ocultar las canas. Muy curioso. Será muy popular para todos ustedes el saludo tradicional indio. También se utiliza en Nepal, el que lleva las manos al corazón y inclinándose dicen namaste. Ahora bien, algo que he notado muchísimo estando aquí es que los indios no se dan la mano enteramente, sino que se tocan la punta de los dedos. No sé si es una cuestión tradicional o es una cuestión que está más bien relacionada a la higiene, pero definitivamente lo he visto muchísimo con los taxistas. Por ejemplo, se saludan, se dan las manos tocándose la punta de los dedos. Cosa curiosa. Chicos, esto es lo más extraño que he visto en mi vida. Aquí los señores de la tienda me dejaron grabarlo. Es para mejorar la circulación, aparentemente. 30 rupias para utilizarlo. Dicen, bueno, eso no son ni 30, son un poquito más de 30 céntimos. Fíjense que tienen ahí esos puntitos. Esto yo no lo había visto en mi vida. Pensaba que era para los callos. Como les comenté antes, en la India existen más de 1400 idiomas reconocidos, pero hay un idioma que no tiene descripción, es un idioma de facto, y es el idioma del claxon, de la corneta, del pipipi. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Es en cierta medida un sistema de comunicación. No se utiliza el claxon de la misma forma en que lo utilizamos nosotros en Occidente. De hecho, en Suiza, por ejemplo, está poco recomendado. ¿Por qué? Porque ellos entienden eso como un lenguaje. Un sonido corto significa una cosa, un sonido largo significa otro, un sonido ininterrumpido significa otra cosa. Y es porque aquí no existen las normas de tráfico, no existe el código de la ruta. Entonces, ese sonido, ese claxoneo constante, en realidad es una forma de comunicación. Se escucha en toda, pero toda la ciudad, todo, pero todo el tiempo. En la India van a encontrar todo el tiempo puestos callejeros como el que tengo detrás. Algunos venden frutas, de todo. Una cosa interesantísima de la India es que más del 80% del comercio se realiza en puestos como esos. Imagínense ustedes, no estamos hablando de importación, exportación, estamos hablando de comercio informal en las calles. Pero es que se ve de todo a todas horas y una cantidad monstruosa de gente, lo que me lleva al siguiente punto. Pero para eso vamos más hacia el centro. Venga, cerca de los templos también encontrarán ventas de cuestiones relacionadas con sus creencias, con la religión. Ahora bien, es muy interesante saber que si tú quieres comprar algo de esto como recuerdo, muchas veces te van a negar la venta, porque pues sencillamente es una cuestión para su culto. Entonces tienen que saber que esto está relacionado con la religión directamente. ¿Por qué? Porque son ofrendas para los dioses. Entonces, si tú no vas a dar esto como ofrenda, sencillamente pueden decirte que no te lo venden, independientemente del precio que tú ofrezcas. Me encanta la ironía del nombre de este hotel. Hotel Relax. Bueno, relax. Otra cuestión interesante. Muchas veces ellos tienen los negocios en la parte de abajo, pero viven en la parte de arriba. Será muy común encontrar a los dueños de los negocios en los edificios que se superponen, que están por encima. Observen la cantidad de gente que hay. Hay gente en todas partes. De hecho, aquí es uno de los lugares más tranquilos que he podido conseguir. Les pregunto, ¿cuál es el país más poblado del planeta? Déjenmelo aquí en los comentarios. Y después, ¿cuál es el segundo? Pues exactamente, el segundo país más poblado de toda la tierra es la India. El primero, como ya se podrán imaginar, es nada más y nada menos que China. Ahora bien, en la India hay un sistema que se ha prohibido por completo por la constitución del país. Es el sistema de las castas. Es un sistema muy sonado. Sin embargo, muy poca gente sabe que ya está prohibido, a pesar de que todavía se puede mantener un poco. ¿En qué consiste? Bueno, es un poco complicado, pero en resumen, hay 4 castas principales, 4 castas grandes, y esas 4 se subdividen en 64 más. Esas 64 pueden subdividirse en muchísimas más. Ese sistema consiste en una especie de jerarquía social que divide a las personas en función de su nacimiento y de su ocupación. Una vez que tú naces en determinada casta, es prácticamente imposible ascender o cambiar. El apellido es muy importante porque el apellido dice tu casta. Yo tenía entendido que era el segundo apellido, pero aparentemente es solamente tu apellido o un conector del apellido, una palabra que está después del apellido, que es lo que dice precisamente casta. Por eso es que es tan importante. Eso espero yo que con el tiempo se vaya perdiendo, pero todavía hoy sigue siendo muy
importante. Yo me imagino que las generaciones ya de gente más mayor sigue teniendo eso en la cabeza de forma muy cerrada, y las generaciones modernas son más abiertos al respecto. No sé, tendré que seguir preguntando, voy a intentar seguir averiguándolo a ver qué nos dicen. Uf, en una tienda porque quiero tocarles el himno de la India en el violín, pero parece que venden el violín sin arco. Me parece que ni siquiera saben que el violín se toca con el arco. Vale, el señor tiene el arco en la parte de arriba, entonces vamos a subir. Namaste. Oh. Namaste, thank you, thank you. Fíjense este instrumento tan extraño. Yo me acuerdo que escuchaba un disco de un señor llamado Ravi Shankar, me parece que era, que tocaba la cítara, un citarista profesional, tocó con Jody Menuhin, un gran violinista muy famoso. Me está dando ahora un arco, pero este arco no es de violín. This is cello. La situación del instrumento es pésima, es de muy, muy, muy mala calidad. Lo estoy preparando lo mínimo para poder tocar. Está súper desafinado. 800. Van a contar que los señores, apenas comenzó Ramón, se empezaron a sonreír. O sea, les suena, pues. Les suena, les suena. Tocar esto en la India. Se sonrieron, ¿oíste? Ok, a ver, Gabriel, voy a tocar el himno de la India. Calidad del violín es un poquito... Thank you very much. Las chicas van a hacerse el tan famoso tatuaje de henna. Ya saben que es una pintura natural, nada peligrosa, les voy a enseñar. Esto es un tatuaje tradicional con productos naturales que se seca con el tiempo. Aquí, campeones, ya nos metemos en unos callejones un poquito más estrechos. Aunque a pesar de todo, fíjense, está un poco más organizado. Tiene el aire de estar un pelín más organizado. En muchas ocasiones encontrarán que venden esto. ¿Qué es esto? A ver, nada más y nada menos que escobas. Se utiliza como escoba. Esto es una escoba de toda la vida, pero claro, te tienes que agachar ahí para la espalda no está tan bueno. Los venden así en los mercadillos, muy práctico, muy útil, además 100% natural. Parece una propaganda de estas de Procompra 2002. En fin, continuamos. Aquí en las calles de Delhi, también en Nueva Delhi y en toda la India, encontrarán muchos puestos de venta de vegetales, frutas, cosas muy variadas. Además, frituras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que no van a encontrar demasiado es venta de carne. Pollo no mucho, aunque sí puedes, pero nada de carne de vaca. Está relacionado a lo que hablamos antes de las vacas, pero sobre todo porque en India se encuentra la mayor población de vegetarianos de todo el mundo. Eso es porque está mal visto comer carne según el hinduismo. Entonces ellos van a estar comiendo vegetales todo el tiempo. Me acaba de pasar algo terrible. Aquí la frase agua va, que se utilizaba mucho en la Edad Media en Europa, sigue existiendo. Resulta que unas personas estaban escupiendo de la parte de arriba, otros estaban limpiando porque escuchaba yo la mopa que tiraba el agua hacia afuera, y me ha bañado por completo. Me cayó en la cara, me cayó en los brazos. Por suerte no me cayó ni en los ojos ni en la boca, pero ahora lo que quiero es llegar para bañarme. Imagínense qué asco. La bandera de la India está compuesta por tres franjas horizontales de igual tamaño. El color naranja es más bien azafrán y representa valor y sacrificio. El color blanco representa verdad y pureza, y el color verde representa la vida y la fertilidad, pues, de la tierra. Asimismo, hay un detalle muy importante en el centro, y es esta rueda. Esa rueda se llama Ashoka Chakra. Dentro hay 24 rayos. Esos rayos se llaman Dharma y representan, pues, la virtud, o representan cuestiones propias del hinduismo. Además, esa bandera hay que saber que fue adoptada en 1947, cuando la India se independizó de Inglaterra. También los 24 rayos representan las 24 horas del día, y el hecho de que sea un círculo, pues, hace referencia a la energía eterna y a la reencarnación. Hemos venido al Hard Rock Café a comer, y yo siempre que viajo intento tomar una cerveza local. Yo no soy cervecero, de hecho no me gusta mucho el sabor, pero sí entiendo que a muchos de ustedes les importa saber qué tan bueno es este elixir. En Beirut, por ejemplo, es una cerveza muy suave que no tiene sabor, no es amarga, no tiene casi sabor. La cerveza rumana es parecida. La cerveza moldava también es muy suave, parece agua, pero el sabor no es tan disfrutable. Vamos a ver qué tal la cerveza india. Los locales me dieron que es buenísima, así que les voy a decir. A ver, muy bien. Esta es la primera vez que me tomo una cerveza que es
poco dulce. No es muy espumosa, no siento que tiene muchísimo, muchísimo gas, pero es ligeramente dulce. Traía en el top 3 de cervezas con un sabor especial, muy, muy característico. Está muy rica, me gustó. Es una bebida que me tomaría si de verdad quiero mitigar el calor. Normalmente, si quiero escapar del calor, no me tomo una cerveza, intento tomarme más bien otra cosa. Pero esta cerveza en particular sí que me ayudaría a refrescarme. Ahora bien, chicos, me he pedido un edificio de carne. Miren esta mega hamburguesa. Pero algo muy importante que hay que tener en cuenta. Aquí en la India, la vaca es un animal sagrado. Bueno, es casi como un dios. ¿Y qué pasa? La gente no come carne de vaca. Sí hay formas de conseguirla, pero esta carne que ven aquí, esto no es carne de vaca, esto es carne de búfalo. Entonces, bueno, pues buen provecho para mí. Y aprovecho que están pasando algo en la tele para enseñarles una curiosidad de la India. Están pasando un juego de cricket para mostrarles el deporte nacional de la India, el cricket. Es algo así como un béisbol británico. Se juega, las reglas son más o menos complicadas como el béisbol. Si le intentas explicar el béisbol a alguien, tienes que ver un poquito un juego para entenderlo. Algo parecido pasa con el cricket. Se lanza una pelota y se batea con eso que tiene este chico en la mano. Es una especie de bate de cricket, fíjense. Y el pitcher no está detenido, sino que tiene que correr y tirar la bola, fíjense. Ay, y al otro la bateó. Esto es un montón de reglas. Algo muy interesante de la India es que todo viene en tamaño mini. Claro, ustedes aquí no aprecian bien el tamaño, pero miren mi mano, por ejemplo. Esto es un dorito chiquitito. ¿Por qué lo venden en tamaño mini? Porque la gente no tiene mucho poder adquisitivo. Entonces, claro, una bolsa más grande de doritos costaría quizás demasiado y te lo venden chiquitito para que todo el mundo lo pueda pagar. Y tomen en cuenta que la bolsa siempre es mitad o más de la mitad de aire. Claro, aquí estos, no sé, serán 100 gramos de dorito. Yo diciéndole 100 gramos, dice aquí 23 gramos, pequeñito. Gente que ya directamente duermen aquí. Son las 5 de la mañana y la gente está durmiendo aquí. Allá hay otro señor, fíjense, durmiendo allá. Dejan la mercancía y siguen. Para continuar con la aventura, les tengo que llevar al monumento más importante de la India, o al menos el más famoso. ¿A dónde me dirijo? Por supuesto, al Taj Mahal. La gente que quiere viajar, pues ya duerme aquí directamente en el suelo y esperan a que pase su tren. Hemos llegado a Agra, nos encontramos en la zona de Taj Mahal. Justo antes de entrar hay un montón de negocios. Ya ustedes saben cómo son estas cuestiones, pero lo más interesante lo vamos a ver allí adelante. Y les voy a contar un montón de cosas que pocos les dicen sobre esta fascinante estructura. Primera cuestión, cuidado con los monos. Hay todo un set de reglas de lo que no se debe hacer con los monos. No los molestes, no les tomes fotos cerca, no les des comida, no los veas de forma directa, no estés cerca de los monos básicamente. No los voy a saturar con los nombres. Lo que tienen que saber y retener aquí es que esta estructura es en realidad una tumba, es un mausoleo. Nos encontramos ahora en la llamada puerta del Taj Mahal. De hecho, para entrar a este complejo existen tres puertas: la puerta del sur, la puerta del oeste y la puerta del este, por donde entramos nosotros. En la parte superior de la estructura pueden ver unas pequeñas cúpulas, no las grandes de las esquinas, sino las que están en el centro. En cada lado hay 11. Entonces hace un total de 22. Dicen que una cúpula se construía por año y por eso se dice, según la tradición, que se tardó un total de 22 años en construir este complejo. Miren ese monumento tan increíble. Se dice que más de 20.000 trabajadores participaron en su construcción, pero vale la pena acercarse. Ahora, les digo algo, hemos tenido mucha suerte porque el Taj Mahal es el monumento que cobra la entrada más cara de toda la India. Más o menos $15 por persona, imagínense. Hemos tenido mucha suerte porque hoy es gratis, imagínense, hemos entrado sin pagar. ¡Qué suerte! Acercamos un poquito. Ustedes saben, ya conocerán la leyenda que dice que se cortaron las manos de los artesanos que trabajaron en esta estructura. Aunque no tenemos demasiadas pruebas sobre eso. Es una leyenda local. Bien, campeones, nos vamos acercando. Quiero que se fijen en un detalle muy interesante. Están los cuatro minaretes. Esta es una estructura que es 100% simétrica. No importa cómo la midas ni de qué parte, va a ser 100% simétrica. Algo interesante de estos minaretes es que no están en ángulo recto. Tienen una inclinación de aproximadamente 2 grados. ¿Por qué? Es
para evitar el colapso total de la estructura en caso de un terremoto. Es decir, si hay un temblor, ese ángulo hará que el minarete caiga hacia afuera y no hacia el interior de la estructura. Es una medida de protección muy interesante. Ven que además el Taj Mahal está construido en mármol blanco. Cuenta la leyenda que el emperador quería construir un Taj Mahal en el otro lado del río de color negro, de mármol negro. Pero esto nunca se llevó a cabo y por tanto nada más tenemos este de aquí. Algo interesante es que el Taj Mahal cambia de color a lo largo del día. En la mañana es más o menos rosa, al mediodía es blanco y en la noche se pone más bien dorado. Ahora vamos a entrar. Hay una inscripción en alguna parte, parece que en la entrada principal, que dice: ojalá y el paraíso sea así. Imagínense ustedes que el paraíso sea como es el Taj Mahal. Ahora bien, chicos, en el interior no está permitido grabar. Hay unas reproducciones en el piso superior de las tumbas, por supuesto, de quienes lo construyeron. Y su, saben que esto es un mausoleo dedicado al amor, ¿no? Pero las verdaderas tumbas se encuentran en una zona inferior. Tienen que bajar por unas escaleras y esas escaleras solamente se abren durante 3 días al año. Durante esos 3 días también la entrada es gratuita. Ahora bien, dicen que en alguna parte del Taj Mahal hay un pasadizo secreto que lleva al fuerte de Agra, que se encuentra a más de 2 kilómetros de distancia. Por supuesto, todo esto está hecho a mano. Trabajos increíbles. Bueno, espero que hayan disfrutado esta pequeña visita al Taj Mahal y que esas pequeñas curiosidades también hayan sido de su gusto. Hace muchísimo calor. Nos dirigimos al siguiente destino. Hay que saber también que Delhi es una de las ciudades más contaminadas de todo el planeta. Y ahora bien, ¿de dónde viene el nombre Delhi? Pues viene del sánscrito Dilika, que era el nombre de una colina en donde durante la época medieval se situaba una fortificación. Y de allí pues la ciudad se fue expandiendo y se transformó en el Delhi que conocemos hoy. Si queremos continuar aprendiendo cosas que poca gente sabe sobre la India, tenemos que desplazarnos a la ciudad de Mumbai. Vamos para allá. Bienvenidos a Mumbai o a Bombay, le pueden decir de cualquiera de las dos maneras. Aquí les voy a contar otro montón de cosas interesantes y vamos a empezar con algunas cuestiones relacionadas más bien a los hábitos de los indios. Por supuesto, cruzar la calle es complicado en todas partes. Primera cuestión y bastante recurrente, mucho más de lo que ustedes podrían imaginarse: la gente no conoce la diferencia entre un euro y un dólar. A ver, entienden que son monedas distintas, pero no entienden el valor de cada una. En muchísimas ocasiones nos dijeron que cada dólar equivalía a 2 euros. Aunque tratamos de razonar y explicarles que en la realidad el euro es una moneda más fuerte que el dólar, los indios sencillamente no la conocen, no la conocen demasiado. Y en los lugares en donde efectivamente la conozcan te van a pedir pues eso. Y en el mejor de los escenarios te van a hacer un cambio 1-1, es decir, 1 euro igual 1 dólar. Otra cosa más, no te confíes en cuanto a las lenguas. Uno en primera instancia pensaría que los indios hablan muy bien inglés y lo cierto es que no. Claro que eso podría discutirse de una forma muchísimo más extensa porque también depende del nivel de educación. En la mayoría de las zonas de clase media, el inglés es una lengua que todo el mundo habla, pero en lo que bajas un poco el estrato social es muy difícil conseguir a alguien que hable inglés. Algunos son capaces de chapucearlo un poco, pero la mayoría de las veces ellos, sobre todo cuando pides algún servicio que tienes que pagar, ellos hacen la mímica de que entienden, pero en realidad no te están entendiendo. No hablan el inglés tanto como podrían esperar. Vean como con respecto a Delhi o Nueva Delhi, las calles están mucho más limpias. Es una zona mucho más tropical también. Fíjense que los árboles ya son bastante distintos, pero sobre todo la limpieza. Es una zona del país que está mucho más limpia. Otra cuestión muy interesante que hay que considerar es el tiempo o la percepción del tiempo o el decir lo que para ellos es una determinada cantidad de tiempo. Y es que muchas veces ellos van a utilizar la siguiente enumeración. Cuando quieren referirse a un lapso que puede variar de entre 0 minutos a 30 minutos, te van a decir 1 minute, 1 minuto. Cuando te dicen 1 minuto puede ser de 0 a 15, 30 minutos. Cuando te dicen 5 minutes, fácilmente puedes tardar una hora y media. Entonces, en muchas ocasiones te dirán esas cantidades. Ya tú sabes que no es una manera cuantitativa real, es una forma bastante laxa de contar. Pero aunque no lo parezca en primera instancia, el nivel de desorganización es mucho menor aquí en Mumbai que en Delhi. Total
Total y absolutamente. He traído al McDonald's porque es interesante ver la gran diferencia que existe con respecto a Occidente. Vamos a ver un poco el menú. Hay unas cosas que se llaman piripiri y son súper picantes, pero hay otras. Aquí te venden condimentos. Chapata, que es spicy cocktail, habanero, tandoori, tártara, ¿esto qué es? Piripiri, ¿qué es esto? Piripiri. Bueno, miren, si ustedes saben lo que es el piripiri, me lo hacen saber. A ver qué otras cosas hay. Miren, aquí tenemos los postres, strawberry shake, brownie, McFlurry, McBurney, esto es más o menos estándar, pollo, veggies, chicken nuggets. Miren esto, tenemos por lo menos pizza McPuff, ¿qué es esto? Mexican cheesy fries. Me imagino que el piripiri será esta cuestión, y dice Mac spicy, o sea, picante todo. Ahora les cuento, vamos. Aquí aparece hasta en la puerta. Ya saben ustedes que si van a cualquier McDonald's del mundo, ustedes tienen que pedir el picante porque es algo como especial. En cambio aquí es al revés. El picante viene por defecto y tú tienes que pedir el normal. O sea, que cuando vengan a India, el picante siempre ahí. Miren la jackfruit. Aquí creo que es jackfruit porque hay varias variedades. Guanábana, jackfruit, está el durián. Esto me parece a mí que es jackfruit. Y se encuentra en plena avenida, miren. Es este árbol de acá, qué curioso. Esto que van a ver ahora es un dulce, es como un tentempié tradicional indio que se llama pan. Fíjense cómo lo hace. Agarra una de estas hojitas, le pone quién sabe qué condimento. Esto tiene un montón de cosas allí. Ahí, así. Tac, tac. Ahí lo condimenta. Un poquito más de aquí. Tac, tac, tac. Mira, 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 mira. Rakiti. Ñam, ñam, ñam. Listo. Le pone esta especie de cositas. Sabrá Dios que es todo eso. Cuidado, cuidado. Le pone ahí su dulcito. Y le pone esto que es como una cereza en almíbar. Y le pone esto que sabrá Dios que es también. Es como algo ahí en almíbar también. Ajá. Listo. No sé qué es esto. Es como nuez de... No, no, it's good, it's good. Probar una puntita. Gabriel Herrera está muerto de risa por allá. Thank you. Ya ven que esto es una bomba de cosas. Do you like it? Thank you, thank you. Como se podrán imaginar, esto yo no me lo voy a comer en la vida, porque si yo me como esto me va a dar un ataque fulminante en el estómago. Pero quería que lo vieran. Ahora voy a regalárselo a alguien porque no quiero botarlo. Tinderman. Ok, adiós. Thank you. Wow. Wow. Solo bocado. Thank you. Madre mía, Camper es ultra ruidoso, pero ultra ruidoso. Mira a ese. El corneteo es una forma de vida. Es que es para quedarse sordo aquí, de verdad. Que un señor afilando. Los taxis en Mumbai lucen así y son para máximo 3 personas. Así que esto lo cerramos y yo me voy por acá. Gabriel y Angie están allá. Ahora bien, aquí caben 4 personas, pero legalmente ellos solamente pueden aceptar 3. ¿Qué pasa con esto? Que en una ciudad puede ser legal, en otra puede ser ilegal. Allá en Delhi, por ejemplo, todos pudiésemos haber entrado aquí, pero aquí los mismos taxistas te dicen que no. Entonces la normativa es diferente. Otra cosa que pueden notar es que el señor utiliza su cinturón de seguridad. De hecho, yo debería ponérmelo, pero estoy notando que está tan sucio que igual y me arriesgo a no tenerlo. Está sucio y roto, entonces bueno, como que ahora mismo no voy a ponérmelo. De todas maneras, no van muy rápido. En el peor de los escenarios, solamente me lastimo, no me voy a morir si hay un accidente. Con respecto al tránsito y a los vehículos, ¿notan alguna diferencia con respecto a Delhi? Fíjense bien, hay taxis, hay autobuses, hay motos, pero hay un vehículo que en Delhi se veía mucho y aquí no, el tuk-tuk. Y es que el tuk-tuk está prohibido en la ciudad, en la parte de afuera donde estaba el aeropuerto, por ejemplo, sí que había muchísimos, pero aquí no hay ninguno, están prohibidos, no pueden circular.
Ahora, hay un dato muy curioso que relaciona a la India y a Venezuela. Es de hecho un dato bastante triste, pero con un resultado medianamente prometedor. Y es que el país con más casos de lepra en la actualidad es la India, con más del 60% de los casos registrados en el mundo. En el año 2020 se registraron más de 95 mil casos en este país. Se preguntarán ustedes, ¿cuál es la relación con Venezuela? Bueno, el que descubrió la vacuna para la lepra es un venezolano llamado Jacinto Convit. Antiguamente, en muchos países del mundo se creaban lugares llamados leprosarios o leprocomios, que eran sitios en donde vivía la gente con la lepra. Hoy en día se puede tratar y es una enfermedad con la que aquellos que la padecen pueden vivir casi con total normalidad. Y ya que estamos, les presento este monumento que se encuentra a mis espaldas. Es la Puerta de la India. En las ciudades grandes de la India se puede encontrar una puerta como la que vimos en Delhi, ahora la que estamos viendo aquí en Mumbai. ¿Qué es la Puerta de la India? Bueno, en este caso específico, esta puerta se construyó para conmemorar la llegada del rey de Inglaterra, el rey Jorge V y su esposa, cuando vinieron a visitar esta parte de su imperio en el año 1911. Y hablando de lugares turísticos o lugares en donde hay muchísima gente, siempre les recomiendo mantengan las distancias, porque tienen una técnica para robar que es muy efectiva. Muchas personas no acostumbradas a la presencia occidental se acercan para tomarse fotos contigo, pero hay algunos que utilizan este método. Por ejemplo, ahí están rodeando a las chicas. Tengo que ir a acercarme porque me llegan grupos de hombres y las empiezan a rodear. No se puede venir a la India y no explicar un poco sus religiones. Por supuesto que hay muchísimas. En Mumbai, por ejemplo, hay una gran comunidad cristiana e incluso una pequeña comunidad judía en Delhi. Pero, sin embargo, me voy a enfocar en dos. Y para eso tenemos que ir a sus templos. Así que acompáñenme. Aquí me encuentro con Angie. Tienen que seguirla en su canal. Si no lo hacen ya, su Instagram es Angeliana K. Y también en su canal de YouTube. Todo lo van a tener en la descripción de este video. Y Angie además nos va a explicar aquí la diferencia entre el hinduismo y el jainismo. La verdad es que son parecidas y muchas personas suelen confundirlas, pero lo más importante es que el hinduismo es una religión politeísta. Creen en muchísimos dioses. Se estima, o sea, son como 8 los principales, pero son 300 mil millones de dioses. O sea, infinitos. Y por el contrario, el jainismo no cree en ningún dios creado. Y aunque no tienen ningún dios, pues siguen como las enseñanzas de 24 profetas que fueron los que escribieron todo el tema de la religión. Los textos sagrados. Los jainistas creen que la liberación final se logra a través del esfuerzo individual y la disciplina espiritual. Mientras que los hindúes creen que la liberación se logra a través de la devoción a, bueno, un dios, uno o varios dioses en particular. Me parece que es uno solo. Nos encontramos en un templo muy especial, es un templo jainista. Mucho cuidado, no se debe confundir con el hinduismo. El jainismo es una religión muy propia de la India y es extremadamente raro encontrar templos jainistas o personas que practican el jainismo fuera de la India. Es una religión muy autóctona. Bien, el jainismo sí que nació del hinduismo, pero se separó y hoy en día es una corriente totalmente independiente. Ahora vamos a entrar al templo, pero hay una gran cantidad de reglas que hay que seguir. Les cuento. Lo primero, está prohibido que las mujeres que tengan el periodo entren. Segundo, tienes que quitarte los zapatos. Tercero, no puedes entrar ni con botellas de agua ni con nada que se pueda comer. Tienes que cubrir tu cuerpo de manera humilde, apropiada. Y bueno, las otras reglas están relacionadas más bien con el templo, con el lugar en sí. Entonces, lo primero, hay que quitarse los zapatos. Es realmente bellísimo. Voy a pasar por un lado para no molestar a la gente. No estoy demasiado enterado de cómo funciona el jainismo, porque es una religión muy poco conocida, pero bueno, cada vez que pasan tocan la campana. Pueden observar que la señora está haciendo como una especie de, no sé, ritual, o esta otra señora también, lo hacen todo con arroz. Fíjense qué curioso. El arroz es muy importante, ahora les digo por qué. Voy a hablar bajito, no sé si es cerquita el micrófono. El jainismo es una religión extremadamente pacífica, súper ultra pacífica. Su lema es vive y deja vivir.
Los jainistas son vegetarianos, todo. Tienen prohibido matar nada. De hecho, cuando van a recoger las frutas, tienen que esperar que las frutas caigan de los árboles para poder recogerlas. No pueden arrancarlas del árbol. Utilizan el arroz porque el arroz no muere. El arroz, la planta del arroz no muere, siempre está viviendo. Algo muy interesante del jainismo es que ellos no siguen a ningún dios. Ellos solamente siguen a los 24 profetas que escribieron pues el jainismo, los libros del jainismo. Hay una entrada por aquí que te lleva a una especie de, no sé, de altar. En esta zona no tengo permitido entrar, solamente entran los jainistas. Hay unas estatuas y la gente se llena el dedo, el anular, con o flores o una especie de ungüento amarillo y toca ciertas zonas específicas del cuerpo. Los pies, cierta zona de los brazos, el ombligo. Abajo, ahí abajo hay una estatua en donde se ve mejor. Fíjense que el señor hizo una esvástica con el arroz. Pueden ver las formas. Esto es lo que les comentaba antes. Fíjense que la gente lo toca en distintos puntos. Me imagino que son los chakras y en los dedos de los pies también. Asimismo en estas cositas. Ahora bien, ya fuimos al templo Hanainí. Nos acabamos de montar en un taxi porque quiero que vean cómo es la conducción de los taxistas aquí en la India. Disfruten. Por cierto, si están utilizando audífonos, cuidado con el volumen. Van a sentir la misma sensación de estar aturdidos que nosotros. Así que, ojo, ¿verdad, Gabriel? La distancia a la que estamos ahí, miren. Yo les digo algo, creo que esto es una mezcla de montaña rusa con taxi. Aquí vamos a morir, se acabó. Ya mira, va a pitar. Mira, 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 no tiene paciencia, mira. Mira, mira, mira. Uy, Dios, Dios. ¿Estás viendo? Esto es otro nivel de conducción, pues, señoras y señores. Dios. Me puse el cinturón porque ya me pareció estarme arriesgando demasiado. Y él lo tiene puesto de una forma ahí un poco extraña. El cinturón está colgando ahí detrás de él. Ah, aquí tal le salió competencia, cuidado. No sé a qué velocidad estamos rodando porque el velocímetro no funciona. Ya le digo que para el tipo de carretera y para la condición de este vehículo estamos excesivamente rápido. Además, pasamos siempre excesivamente cerca de otros vehículos. Pero les estoy hablando de una distancia de 20 centímetros, quizás. Quizás menos, quizás menos. Nos dirigimos ahora al templo hindú, vamos. Quiero que vean la diferencia. Allí les comento, bueno, superficialmente, tampoco quiero abrumarlos con esto, en qué consiste el hinduismo. ¿Vamos para allá? Ok, chicos, quiero que vean esto. Estamos aquí en una carretera, aquí hay un árbol de mango y ahí arriba hay unos niños. Sin seguridad ni nada. ¿Lo pueden ver ahí, el chiquito? Mírenlo, mírenlo. Me di cuenta porque un mango cayó y casi nos cae en la cabeza. Mira ahí el niño, a ver si nos saluda. Ahí nos saludó. Ese que ven allí, chicos, tienen que tener mucho cuidado porque pueden decir que es el edificio más caro del mundo. No, mucho cuidado con esto. El apartamento más caro del mundo es el The One en Mónaco, valorado en unos 400 millones de dólares. El edificio más caro del mundo se encuentra en Arabia Saudita. Este de aquí, que es un edificio muy caro, se valora en más o menos 2.000 millones de dólares. Pónganse esa suma en la cabeza, 2.000 millones de dólares. Es el edificio residencial más caro del mundo. ¡Wow! Por supuesto, este impresionante complejo residencial en donde viven muy poquitas personas es propiedad de un magnate indio, una persona multimillonaria, por supuesto. El dueño es un señor llamado Mukesh Ambani y ya pueden imaginarse la calidad de vida que tiene la gente que vive aquí adentro. Miren la seguridad que hay alrededor del edificio, es una locura. Miren la cantidad de seguridad. Estamos hablando que hay hasta un vehículo militar allí. Y esto es una locura. O sea, el nivel de protección es enorme. ¿Para ustedes realmente valdría la pena vivir aquí? A mí me parece que por mucho que el edificio sea caro, no vale la pena. Y les enseño por qué. El edificio está aquí. Observen los alrededores. Ya hay chiringuitos, hay kiosquitos. No es una zona mala, pero definitivamente no es una zona extremadamente acomodada. Estos son los edificios de al lado. Este está bastante bien. Esta es una zona como de clase media. Igual y para Mumbai, esto es una zona de clase alta, no lo sé. Allí ya hay un montón de chiringuitos y cuestiones, a ver.
En la India van a encontrar una gran dicotomía. Ustedes podrían decir que es la contradicción hecha ciudad. Y es que en este país pueden encontrar tráficos densos como este, pero al mismo tiempo las vacas están por ahí. Estas en particular están atadas, pero se encuentran por todas partes también vacas que están libres. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? A que la vaca es un animal sagrado para la India. Es un animal muy respetado y al que se le reverencia. De hecho, existe incluso un festival que se llama el Cow Puja, en el que se le dan ofrendas, se le da de comer y se les trata, bueno, casi como a unos dioses. Continuemos. Fíjense, campeones, que aquí tenemos a mi derecha un templo hinduista. Ya vimos varias diferencias entre el jainismo y el hinduismo. Pero, ¿en qué consiste el hinduismo? Así, en síntesis. El hinduismo es una religión politeísta. Hay que prestar atención al sufijo politeísta. El cristianismo, por ejemplo, es monoteísta, mono uno, poli varios. Entonces, el hinduismo es una religión politeísta con una amplísima variedad de creencias y tradiciones. Se basa en que hay una gran cantidad de diosas y dioses y que todas las vidas del planeta están interconectadas en un ciclo de renacimiento y de karma. Ya pueden ver que cerca de aquel edificio tan caro, la zona es mucho más tranquila. Sí, hay movimiento, pero no es el mismo alboroto que se siente en la otra parte de la ciudad. Yo diría que esta es una zona así más clase media alta, bastante más cómodo andar por aquí, la verdad. Nos encontramos ahora en Phoenix Market, el presunto centro comercial más grande de la India. Vinimos a comer porque hay realmente de todo aquí, allá, por allá, restaurantes. Son tres pisos y la verdad está increíble. Miren esta parte, vamos a ver el food court. Wow, miren esto, qué increíble, tantos colores, me encantan los adornos. Hay comida en todas partes, está súper cool. ¿Qué te pediste, guapa? Me pedí un conito de lichi de flores del bosque. Wow. Vamos ahora, campeones, en la estación Victoria, es la estación de trenes más grande de Mumbai. Aquí además se grabó el final de la película Slumdog Millionaire. Por supuesto le ponen estación Victoria como la estación Victoria de Londres por la reina Victoria, la que le dio nombre a la famosísima época victoriana. Hay que recalcar que los trenes no cierran sus puertas, entonces la gente pues está allí un poco a la intemperie y pueden caerse en cualquier momento, ¿no? Miren, los trenes se ven así, tienen un montón de cositos para agarrarse. ¡Bah! Una locura. Ese que vieron es nada más para las mujeres. Los hombres tienen una zona diferente, no pueden mezclarse. Aquí también pueden ir los niños. A ver, el de los hombres. Bueno, para ser honesto, no es demasiado distinto, se parece bastante. Algo que me llama mucho la atención es que hay una cantidad infinita de ventiladores y casi todos funcionan. Este no, pero este sí. Y esta es la impresionante estación Victoria. Bueno, es uno de los patrimonios de la UNESCO, es realmente increíble. La arquitectura, el tamaño, todo es realmente impresionante. Me parece muy curioso que en el lado izquierdo hay un león macho, mientras que en el lado derecho hay lo que parece ser un león joven o una leona. Aquí, chicos, podemos ver un ejemplo del idioma hindi. Se escribe así, es un idioma bastante interesante, fíjense. Como les había comentado, en la India se habla una cantidad infinita de idiomas, pero en este estado en particular, en la ciudad de Mumbai, el idioma más hablado no es el hindi, sino un idioma que se llama marathi. También el inglés es ampliamente hablado, sin embargo no tanto como ustedes esperarían. Es difícil encontrar gente que hable inglés correcto. Les he traído ahora a la Apple Store de Mumbai. Cosa curiosa, esta tienda es la primera de la India y se abrió hace apenas 4 días, así que estamos en una premier nacional increíble. Otra cosa interesante es que Mumbai es la ciudad más poblada de toda la India, por eso ven que hay tantísima gente, no solamente por la novedad de esta tienda, sino porque, bueno, hay muchísima población en esta ciudad. Y eso es porque en Mumbai viven más de 20 millones de personas. Junto a la Apple Store, pues tienen tiendas como Mont Blanc. Esta es una zona en donde se ve que vive gente con bastante poder adquisitivo. No voy a pararme demasiado a mostrar esto porque este video no trata sobre eso, pero sí les voy a dejar, como les dije, las referencias del canal de Gabriel abajo, que les está mostrando el lado más pudiente de esta ciudad. Para la siguiente curiosidad, les tengo que llevar a una juguetería. Se preguntarán por qué. Vengan que les cuento. ¿Qué ven aquí? Esto es un juego de ajedrez. Bueno, resulta que el ajedrez se originó en la India. El nombre original era Chaturanga y fue introducido después en Europa por los árabes. Pero en realidad el ajedrez nació aquí en la India. Díganme, ¿quiénes de entre ustedes sabe jugar el ajedrez? Yo
sé jugar, pero no tengo un gran nivel. Saben que yo me dedico más a jugar el juego del Go o el Baduk. Si no habían visto cómo es un bate de cricket, pues luce así. Fíjense que tiene de hecho esta forma, entonces hace que la pelota vaya en una dirección un poquito aleatoria. No sé si ustedes saben jugar cricket, me lo dejan en los comentarios, fíjense, qué curioso. Otra cosa que hay que saber de la India es, por supuesto, su animal nacional. ¿Cuál creen ustedes que es el animal nacional de este país? Lleva por apellido el nombre de una región de la India y es el tigre, ¿de dónde? El tigre de Bengala. Efectivamente, ese es el animal nacional de la India. Es muy interesante que el 70% de la población de tigres del mundo se encuentra justamente aquí, en este país. Cosa muy curiosa. A pesar de que este es el lenguaje hindi, existe un lenguaje tradicional aquí en la India. ¿Pero de dónde viene este idioma? Bueno, así como el latín es el padre de nuestro idioma, el castellano, el sánscrito es el idioma tradicional de la India. Se trata de un idioma que tiene una historia de más de 3.000 años y tradicionalmente ha sido no solamente el idioma de la India, sino también de las religiones más importantes, como lo son el hinduismo, el budismo o el jainismo. Pero antes de terminar, les quiero llevar a un sitio extraordinario, un lugar que no tenían ni idea que existía aquí en Mumbai. Algo muy curioso que hacen los indios todo el tiempo es el gesto del sí con la cabeza. Confunde muchísimo, porque para nosotros el sí es esto y el no es esto. Pero en la India, cuando te dicen que sí, hacen A veces ni siquiera te dicen yes, te dicen simplemente esto. Y parece como más o menos, o quizás. Pero en efecto, este es el símbolo del sí. Algo que les va a encantar de Mumbai, que estoy seguro no conocían, es el pequeño barrio portugués. Nos encontramos en la entrada de Cotachi Wadi, un pequeño oasis portugués dentro de la ciudad de Mumbai. Vamos a conocerlo. Lo primero que vamos a notar es la forma en cómo está organizado. Esto yo no lo he visto en demasiados lugares aquí en India. Fíjense que está además mucho más limpio, con pequeñas salvedades, pero está mucho más limpio. Y aquí podemos ver ya un estilo bastante diferente si lo comparamos con el resto de las edificaciones en la ciudad de Mumbai. Aquí tienen una pequeña capillita, muy interesante. Es impresionante la diferencia. Es sorprendente lo limpiecito que está todo y lo bonitas que están las casitas. De verdad que nada que ver con lo demás. Además, miren los nombres de los dueños de las casas. Apolinario Fernández. Este fue un barrio pequeñito fundado por pescadores portugueses en el siglo XVIII. Se han mantenido por muchísimo tiempo y destacan, bueno, precisamente sus casitas de madera con un estilo completamente diferente, ¿no? Mucho más limpio, miren esto. Esta es de una persona de apellido Álvarez, qué curioso. Incluso noten el estado de algunas casas. Fíjense cómo hay una gran cantidad de plásticos. La acumulación del plástico es un gran problema aquí en la India. Ese Cotachi Wadi es un pequeño enclave. De hecho, Wadi precisamente significa eso, un enclave, este pequeñito enclave portugués. Espero que hayan disfrutado ese pequeño detalle portugués aquí en el medio de la caótica ciudad de Mumbai. Campeones, no nos queda más que despedirnos. Esperamos que este video haya sido instructivo. Recuerden que se ha hecho con fines totalmente pedagógicos y todo lo que han visto aquí deben utilizarlo de manera informativa. Así es, nosotros de nuestra parte deseamos que el país surja. Hemos visto que la gente necesita nuevas oportunidades. Los indios que conocemos en el exterior son personas ambiciosas, personas que quieren que su país surja para poder volver. Y bueno, en muchos aspectos nosotros nos identificamos porque es lo que deseamos para nuestra propia tierra. Sin más nada que agregar, es este botoncito que dice suscribirme. Dale click, activa la campanita de notificaciones y síguenos por nuestras redes sociales @lavidadm y @mariemi_. Ya está, desde Mumbai. Chao, chao, chicos. Cuídense mucho.